La Secretaría de Economía informó que de acuerdo con cifras preliminares sobre inversión extranjera directa, de enero a diciembre de 2019 se captaron 32.921.2 millones de dólares, un incremento de 4.2% en comparación con el mismo periodo del año 2018. De acuerdo al reporte de la Asociación Alto al Secuestro a nivel nacional, la entidad con mayor número de secuestros de mujeres sigue siendo Veracruz con 89, seguido del Estado de México con 57 casos y en tercer sitio aparece la Ciudad de México con 55 secuestros. Puebla está entre los 15 estados que aumentó la cifra de secuestros de mujeres. La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que se cumplieron los protocolos de búsqueda, pero no fueron suficientes para hallar con vida a la niña Fátima Cecilia. Recordó que instruyó la visitaduría de la dependencia a realizar una investigación exhaustiva del caso. En junio podría terminar la reconstrucción de las escuelas dañadas en Oaxaca por los sismos de 2017 y 2018, estimó el director del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física y Educativa. A la fecha, el avance en la reconstrucción de escuelas presenta un 80% en el istmo, un 50% en la zona costa y 95% en la Mixteca.